Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este su programa IDEA, donde como siempre les mostraremos ideas para crear, para su salud y para sus habilidades artísticas. Esta ocasión le voy a dar la bienvenida a mi compañera Gloria. Gloria, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Coba? Muy bien, gracias a Dios. Muy contenta de estar en este programa. Bueno, hoy vamos a comenzar. Tenemos un invitado muy, muy interesante que nos va a mostrar cosas para decorar, cómo decorar una casa, el profesor Armando Huerta. Profesor, bienvenido. Gracias, gracias. A ver, cuéntenos un poquito, vamos a comenzar, pienso que una pregunta. ¿Usted es decorador o es diseñador? Bueno, yo me considero decorador realmente, ¿verdad? Pero ahora han sacado que es diseñador de interiores. Bueno, pues somos diseñadores de interiores. Ok. Sí. ¿Esto qué implica ser decorador? Pues realmente no mucho, realmente es un título nada más, ¿sí? El desarrollo del trabajo es el mismo, yo creo, ¿sí? Pero yo empecé como decorador de interiores. Ah, ¿sí? Muy bien, qué interesante. Sí. ¿De dónde es originario usted? Bueno, yo nací en Chihuahua, la ciudad de Chihuahua, pero de los 4 años estoy aquí en Ciudad Juárez, pues entonces me considero de aquí en Ciudad Juárez. Así es, ¿sí? Como el logotipo. Claro, ¿eres de claro. ¿Eres de sí, soy de aquí así de es, Juárez. Pues, y claro si lo trajeron sí. Desde niño, pues. No, sí, no, sí, ya. Estamos aquí, estamos muy contentos de estar aquí. ¿Cuánto tiempo tiene viviendo ya aquí en no, Juárez? Toda la vida. Toda la vida, ¿no? ¿Se ha movido, sí, por ejemplo? No, bueno, por cuestiones del trabajo, yo trabajaba antes en Pemex y entonces viví en Sonora y en la ciudad de Chihuahua, entonces estuve 5 años fuera de aquí. Sí, okay. Pero ya eso hace muchísimo tiempo. Pues no tenía que ver, me imagino, con la edad de No, era un empleo. Sí, exacto. Era antes de decidirme a estudiar lo que me gustaba realmente, que era diseño de interiores. Sí, ¿cómo sí. Que tienes esa idea? No, desde siempre. Yo tuve la motivación desde siempre por el diseño. Lo que pasa en mi tiempo era más difícil aceptar que alguien pudiera estudiar una carrera que en aquel tiempo se consideraba para puras mujeres, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, pues en aquel tiempo uno quiere la aceptación de las personas, ¿sí? Entonces, ya cuando me enfrenté, yo dije, bueno, pues dejo lo que tengo que dejar para realizarme en lo que a mí me gusta. Y nunca me he arrepentido, estoy muy contento de estar en esto todavía. Sí, eso es como cuando quiere uno ser médico o algo así, ¿no? Pues sí. Es que lo nace con uno, con eso. Sí, o sea, sí, exacto. Empieza exacto. Uno a ver los colores y cosas así. Sí, sí, exacto. Entonces yo no estaba a gusto ya, a lo mejor era un muy buen trabajo, pero no me sentía realizado. Entonces yo defendí el hecho de dedicarme y estudiar lo que a mí me gustaba, porque pues vida nomás hay una. Ah, claro que sí. Profesor, ¿y dónde estudió usted esa carrera? Aquí en la universidad. Aquí en, sí, estudié, sí, aquí estudié diseño y luego ya después ellos vieron las ganas que le ponía y me dieron muchas oportunidades. Yo tengo que agradecer mucho a la universidad, sí, por realizarme sobre todo en lo que a mí me gusta. Entonces eso es una ventaja muy grande, sí. Sí. Que, sí. Por ejemplo, yo me pregunto en cuestiones personales, ¿verdad? ¿Cómo usted lleva a cabo en su vida, se puede decir, el diseño? Bueno, es una cosa que siempre me... Se dice que si uno nace para algo, ¿verdad? Tiene que buscar que ese sea algo y dedicarle todas las ganas. Entonces, es lo que yo hice. Aceptar lo que a mí me gustaba y desarrollarlo para sentirme realizado. Y créanme que desde que lo hice, se me ha pasado el tiempo muy rápido, eso es lo malo. Entonces ya pasó toda una vida y estoy muy contento siguiendo haciendo. Yo me dedico a lo que me gusta. Yo digo que esa es la clave, sí, del clave. Éxito, ¿no? Sí, siempre hacer lo que a uno le gusta. Sí, entonces ¿le miren, lo hacer con ganas? Me dedico a lo que me gusta y para mí no es trabajo. Entonces yo pero no trabajo. Y aparte me pagan. Oye, eso es lo más chévere, sí, de todo. Claro, que claro. Hacen sí. Lo que me gusta y eso, miren, yo creo que eso es importante. Todo mi mundo gira alrededor de hacer cosas que me gustan. Las materias me gustan. Entonces, alguien que sabe hacia dónde va dirigido, las circunstancias le ayudan. Entonces, a mí me ayuda mucho. Sí, pues es que es para hacer las cosas bien, pues como volvemos y decimos, ¿verdad? Te tiene que gustar, porque si no, a veces no,
se levanta uno y, ay, hay que ir al trabajo. Sí, exacto. Eso sí es trabajo, eso sí es trabajo, ¿verdad? Fíjense que allá en mi trabajo anterior, ese para mí sí era un trabajo. Era muy buen trabajo para otras personas, pero no para mí, ¿verdad? Sí. Oiga, sí, sí. Oiga, es un punto gustaba. Importante, ¿verdad? Poder haber dicho, oigan, pues, no sé, gano súper bien. Ay, ¿para qué te quejas si ganas súper bien? Pues sí, sí, pero no me gusta. Todavía me sigo encontrando a mis compañeros y me dicen, pues, que fui muy tonto, ¿verdad? Pero no, realmente no. Porque al contrario. Está haciendo lo que le gusta. Sí, exacto. Profesor, ¿eso y entonces importa? ¿Sí hay campo aquí en Ciudad Juárez para donde usted se dedica? Yo creo que carrera? Sí. Miren, va a haber campo si uno le mete muchas ganas a lo que uno hace y lo hace con dignidad y le mete muchas ganas y trata de ser lo mejor. Lo mejor. En el área que está haciendo. Entonces dicen, oiga, pues que pues muchas carreras que están altas y bajas. Le digo, bueno, a mí me gusta mucho el diseño y yo sigo viviendo el diseño, ¿verdad? Entonces, pues yo creo que sí hay campo. Es que yo creo que hacerlo con ganas lo haces con calidad. Sí, entonces, exacto. Eso es lo que a la gente le gusta. Necesitamos más gente que esté enamorada de lo que hace. De lo que hace, claro que sí. Sí, claro que sí. Claro. Se proyecta. Sí, claro, 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 sí, porque todo el ambiente es un ambiente que a uno le gusta, ¿verdad? Sí, entonces he tenido muchas satisfacciones en mi paso por la universidad. Me gustó mucho el hecho de la escenografía, por ejemplo. Entonces yo fui escenógrafo del Centro Cultural Universitario por muchos años. Y para prepararme, me mandaron a la Ciudad de México a estudiar escenografía. La misma universidad. Entonces fue para mí una satisfacción extra, ¿verdad? Porque pues es haber realizado un sueño que a mí siempre me gustó. ¿Sí? Sí, y todo. Y sigo trabajando, sigo desarrollando, o sea, y les digo, el hacer lo que a uno le gusta, pues es una satisfacción, ¿sí? Sí. Y no está uno compitiendo con nada ni con nadie, ¿verdad? Está haciendo nomás su trabajo, está haciendo nomás su trabajo. Y le mete muchas ganas, y yo le meto muchas ganas, ¿verdad? Y eso yo creo que también es importante, ¿verdad? No ser envidioso, porque mucha gente a veces piensa y dice, ay, mira, no, pues es que a lo mejor él trabaja mejor que yo, ¿no? No, enfocarse realmente, en lo que uno realmente, hace y que le guste y hacerlo bien. Sí, yo pienso que cuando la gente, yo hago una cosa, acopiar a las personas que dicen que los que tienen más es los que pueden dar más. Entonces, por lo menos, si no sé tanto, pues por lo menos doy lo que... Todo lo que trae. Sí, exacto, exacto. Sí, yo estoy en disposición de estar a las órdenes de los departamentos si creen que lo que hago les puede servir. Sí. Ah, qué genial. Sí. Profesor, sabe que es muy interesante su plática. Nos agrada mucho estar gracias. Con usted, pero tenemos gracias. Que invitarlo nuevamente. Continuamos después de estos mensajes. Claro que sí, claro que sí. Volvemos con más. Yeah.